el cual les voy a pasar ahorita más tarde. Perfecto, muchas gracias. Entonces, de nuevo, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde desde la biblioteca les va a mostrar el uso y la búsqueda en las bases de datos. Mi nombre es Jessica González y voy a ser en este momento su capacitadora. Acá está mi correo de contacto por si ya desean en un futuro, digamos que ya tienen alguna pregunta, alguna duda general sobre las bases de datos, yo con gusto se la resolveré por ese medio. De igual manera, si ya tienen alguna pregunta durante el proceso de la capacitación, si por ejemplo también es como problemas técnicos, por ejemplo si no me escuchan o no ven la pantalla, también me interrumpen encendiendo el micrófono, que ya sea que yo le resuelva la pregunta, miramos qué es lo que pasa. Entonces, para empezar, voy a iniciar con una parte de conceptos claves de las bases de datos. Entonces, primero, ¿dónde buscamos nosotros la información? Jessica, yo te interrumpo Hola. un momentico. Claro, dale. Recordarles a todos los estudiantes que, bueno, este es un espacio que se realiza también desde el semillero de investigación que yo coordino, que es de emprendimiento e innovación. Y están invitadas acá mis estudiantes de trabajo de grado 2, con quienes estamos adelantando artículos de investigación como opción para su trabajo de grado. Y los estudiantes de administración, Jessica, que también es importante que lo sepas. Con ellos, pues, lo que hacemos es generalmente como dejar consultas también para sus trabajos finales, para análisis de casos. Usamos muy poca bibliografía, pero la idea acá es pues que aprendamos obviamente a usar esas bases de datos para aplicarlo más en las clases, en las asesorías y en el semillero. Claro que sí, profe. Igualmente Eso es como está. les digo. Acá vamos a empezar como una parte de conceptos claves que son como necesarios en tener en cuenta antes de ya pasar a la parte práctica. Y como les decía, digamos que nuestra principal herramienta es Google. Siempre que necesitamos como resolver alguna duda o tenemos alguna pregunta, siempre nos vamos a dirigir a Google. Lo que pasa con Google es que digamos que ya en este ámbito académico en el que estamos todos, ya no es como tan confiable los sitios web que arroja Google, como sería Wikipedia u otros sitios que no son tan pertinentes para, no, pues, para este ámbito más académico. Para este caso, necesitamos información mucho más especializada, más que todo para aquellas personas que están realizando su trabajo de grado. Necesitamos información que se encuentre alojada en bases de datos, en las bibliotecas, en libros y en repositorios institucionales. En estas plataformas o lugares vamos a encontrar información que ya ha pasado por ciertos círculos de revisión, por lo tanto lo hace mucho más pertinente. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revista, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. En las bases de datos no solamente vamos a encontrar artículos de revistas, sino que también vamos a encontrar libros, capítulos de libros, tesis, congresos, y digamos que un poquito ya en menor medida vamos a encontrar ya archivos de video, de audio, blogs, podcasts, y toda esta información es lo que se reúne, como dice, la producción académica o científica que se ha investigado sobre un área de conocimiento. Como nosotros buscamos en las bases de datos, es una manera demasiado diferente a como buscamos en Google. En las bases de datos, digamos que necesitamos una serie de pasos, guías, para realizar la búsqueda más adecuada y que nos arroje los resultados que sí necesitamos. Esto es lo que yo le llamo estrategia de búsqueda. Entonces, mi primer paso de estrategia de búsqueda es qué tema voy a investigar yo, qué tema voy a buscar. Si es algo que ya conozco, es completamente nuevo para mí, dónde buscarlo y cómo hacerlo. Ese sería mi primer paso. Mi segundo paso, y uno de los más importantes, es la búsqueda de palabras claves. Las palabras claves las puedo buscar tanto en tesauros como en diccionarios especializados.
Los tesauros son herramientas que me arroja el término más adecuado para dichas palabras. Hay diferentes tipos de tesauros, hay tesauros de psicología, trabajo social, de comercio, de administración, de contabilidad, hay diferentes tipos de tesauros. Y aquí siempre que tú introduzcas un término, te va a arrojar el término más adecuado. Un ejemplo puede ser la palabra profesor. O sea, yo siempre utilizo la palabra profesor todos los días. Pero al momento de buscar en el tesoro me va a decir a mí que la palabra más adecuada es docente. Entonces ya sé que esa es mi palabra principal, mi palabra clave principal. El tercer paso sería delimitar la búsqueda. Este paso, digamos que ya depende de cada persona, porque uno delimita por años, pero si una persona está realizando una revisión bibliográfica de 20 años, puede que otra persona solamente la esté realizando de los últimos 10 años sobre el tema, o que no les importe el año. Por el área geográfica, lo mismo, eso también depende mucho. Si yo estoy enfocando mi tema en cierta área geográfica en específico, en cierta ciudad, en cierto país, en cierto continente, el tipo de fuentes a recuperar, ya sea revistas, libros, periódicos, tesis. Acá yo ya también escojo qué es lo que necesito en específico. Como dije, esto depende totalmente de lo que ustedes requieran en el momento. Y por último, el cuarto paso sería utilizar los conectores booleanos. No sé si algunas han escuchado sobre estos conectores o si los han usado alguna vez. No, ninguna. Bueno, entonces los conectores son tres conectores. Son AND, OR y NOT. Y cada uno funciona para diferentes situaciones. El AND hace como el reemplazo del I o N. Es decir, quiero buscar sobre el conflicto. Y también quiero buscar en las víctimas. O sea, lo que busco yo es conflicto and víctimas. El OR se utiliza ya sea como para sinónimos o en este caso como otra forma también de llamarle a dicha palabra. Como yo les decía, mi término más adecuado es docente, pero aún así hay autores que suelen publicar o la palabra profesores. Yo le digo a la base de datos que me busque tanto por docentes como por profesores. También lo que puedo usar con el OR es que si yo estoy buscando documentos que me traiga sobre Colombia, pero que también me traiga sobre Brasil. Entonces pondría Colombia, OR, Brasil. Ahí se utiliza más que todo como el O. Y el NOT es para excluir. Quiero buscar sobre la depresión, pero que no me traiga nada sobre la depresión en adolescentes. En este caso estoy excluyendo el término adolescentes. Entonces, en resumen, son estos cuatro pasos. No son, digamos, obligatorios, pero sí son como una especie de guía para uno más o menos tener claro qué es lo que voy a buscar antes de irme a las bases de datos. Esto depende totalmente de ustedes. Digamos que la búsqueda de palabras clave no fue la más efectiva, me puedo devolver en ese paso y realizar otra vez la búsqueda de palabras claves. Y ya las recomendaciones finales son: evitar preposiciones y conectores, es decir, evitar palabras como la, el, en, los, y, porque esas palabras lo que van a hacer es arrojarme ruido en los resultados de la base de datos, porque ellas son muy literales. Si uno busca la gestión comercial en Colombia, me va a arrojar artículos que tenga la, que tenga en, que estén por Colombia por un lado y gestión por el otro. No me va a traer como los términos o resultados más adecuados para mi búsqueda. Buscar de 3 a 5 palabras claves, lo que les decía, las palabras claves es un aspecto muy importante, y siempre tener varias opciones, porque digamos, si la primera no me arrojó suficientes resultados, puede que la primera, que la segunda, que la tercera o hasta la última sí me arroje los resultados más pertinentes.
hacer la búsqueda entre comillas. Digamos que acá es cuando yo utilizo más de una palabra y quiero que me la busque exactamente. Un ejemplo sería gestión comercial, administración comercial, gestión financiera, contabilidad pública. O sea, cuando busco esas palabras así exactas, las pongo en comillas. El inglés es el lenguaje universal. Acá es muy importante porque hay muchos autores que suelen publicar más en inglés para generar un impacto y visualización más internacional. Entonces, cada vez que yo busque en inglés, los resultados van a aumentar muchísimo más y van a estar mucho más actualizados. Entonces, una vez que yo ya tengo mis palabras claves en español, lo que procedo es a traducirlas y realizar el ejercicio de buscar en las bases de datos en inglés. Van a ver que son muchísimo más lo que cambia ahí. Leer el título, resumen y palabras claves. Esto es una recomendación para que ustedes ahorren tiempo, especialmente digamos, para las personas que trabajan y estudian a la vez o que están realizando su trabajo de grado, como supongo que tenemos algunas acá. Porque uno en el trabajo de grado lo que más necesita es ir al punto. Entonces yo no me puedo leer un documento entero para que a la mitad o al final ya diga que este documento no me sirvió. Para esto yo primero me leo el título, digo que se han caminado por ahí, leo resumen. El resumen, digamos que es una manera muy buena de identificar si ese documento va a tratar mi tema o no. Y luego procedo a mirar qué palabras claves me dio el autor. Si esas palabras claves están relacionadas con mi tema o no. Entonces hasta aquí llego como a la parte conceptual. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Me avisan cuando la puedan ver, por favor. Ahí se ve ya la pantalla. Sí, ya se ve, Jessica. Jessica, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando tú nos dices que nos enfoquemos la búsqueda en tres o cinco palabras clave, tienen que ser palabras, no frases. Palabras. Sí, porque como ya las bases de datos son, digamos, ahorita vamos a ver, y ellas te dicen aquí desde un principio, introduzca términos de búsqueda. O sea, términos de búsqueda se refiere a palabras. Tú puedes usar, digamos, dos palabras, como les digo, que son como compuestas, que son más de una. Por ejemplo, gestión comercial, administración pública, contaduría financiera. Cuando son palabras así como que tú necesitas exactas, pone las comillas. Pero si tienen que ser solamente las palabras. Ah, ok, perfecto, gracias. Dale. Entonces, les quiero hablar que existen dos tipos de bases de datos. Una base de datos que sería de acceso abierto. En ella tenemos Cielo. Esta es una base de acceso abierto. Acá yo puedo buscar tranquilamente sin necesidad como de pagar por algo o de iniciar sesión en algún lado. Acá yo puedo buscar mi tema y probablemente me vaya a aparecer. Porque esta base de datos es multidisciplinaria. Es decir, abarca varias áreas del conocimiento. Luego tenemos Dialnet, que también es de acceso abierto. Acá, o sea, no es necesario suscribirse, pero hay algunos artículos que sí están solamente disponibles para ciertas, sí, como para ciertas empresas. Entonces puede que muchas veces no encuentre los artículos completos, pero en otras sí. Acá podemos buscar por documentos, buscar por revistas. Si yo tengo el nombre de una revista que sé que publica mucho sobre mi tema de investigación, voy a mirar esa revista a ver qué es lo último que ha publicado ella. Por tesis, solamente me arroja tesis doctorales. Cuando uno ya está haciendo el pregrado, es mejor uno enfocarse en tesis de maestría o doctorales. Y congresos. También dice que un congreso fue muy celebrado, también puedo buscarlo acá y probablemente me vaya a aparecer. Entonces, esas dos son de acceso abierto. Para el objetivo de esta capacitación, me voy a enfocar yo en las que son de suscripción, que es otro tipo de base de datos, y son las que tenemos en la biblioteca. Para esto me accedo yo al tda.edu.co
Me voy a la parte de usuarios, campus TDA, acá ya me inicio con mi usuario y contraseña, en este caso sería el usuario institucional y la contraseña que yo haya puesto. Como lentico hoy. Y le damos clic acá en la parte que dice bases de datos y libros electrónicos. Le doy clic en esa opción. Hacemos esto. Y miren que acá ya me está arrojando que estoy en las bases de datos académicas para la comunidad universitaria. Es decir, usted ya solamente por pertenecer a la universidad tienen acceso a estas bases de datos sin ningún costo. Como les dije, estas bases de datos son de suscripción. Si tú buscas ProQuest o Leyes Info en Google, no te va a dejar acceder a la información que ellas tienen porque son privadas. Entonces acá ya tengo mi motor de búsquedas. Acá yo puedo buscar. Si ya he realizado como ya alguna búsqueda en una base de datos que es muy buena, la puedo buscar aquí mismo. Por ejemplo, quiero Gale. Acá ya me está arrojando la plataforma Gale. De igual manera, si no conozco como estas plataformas, no sé bien de qué se tratan. Cada una de ellas tiene como una pequeña descripción sobre qué tratan y qué temas abarcan. O qué áreas de conocimiento abarcan. De igual manera, les voy a dar como un pequeño resumen sobre cada una de estas para que se hagan una idea de cuál les va a servir más como para su carrera. Entonces tenemos ECOE e iLibro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos. Son plataformas de libros electrónicos multidisciplinarios, es decir, hay diferentes áreas de conocimiento y libro maneja cierta parte de literatura. Entonces acá puedo buscar sobre diferente tema. Legis Comets, Experta, Legis Móvil y Arancel. Estas son comerciales, o sea, todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, exportación, importación. También lo que tiene que ver, digamos, con la parte normativa del comercio. Todo eso lo va a encontrar en esta base de datos. Ambientales, Leyes Info y Salud Leyes. Estas son bases de datos normativas y jurídicas. Acá va a encontrar también todo lo que tiene que ver con las leyes. Decretos. Todo lo que tiene que ver con esa parte sobre un tema en específico. Cengage, ProQuest, EBSCO, InsightIDIREN, Scopus y Springer, estas seis son bases de datos multidisciplinarias. Es decir, acá va a encontrar información de diferentes áreas de conocimiento. Seguramente en algunas me aparecen más resultados que en otros, pero siempre encontré información en estas. Lo que es InsightIDIREN y Scopus manejan mucha información en inglés. Lo que yo les decía, lo del segundo idioma. Entonces estas dos manejan demasiada información, demasiados artículos en inglés. Digital y Hispánica es una base de datos tanto de libros como de revistas, pero digamos que se enfoca más en libros electrónicos. Billets y Notinet también son bases de datos jurídicas y normativas. Magisterio es una base de datos enfocada a temas de educación y pedagogía. Gale, eBook, AlphaCloud y Bibliotemnia, estas cuatro también son plataformas de libros, solo que estas ya no son multidisciplinarias. Acá ya cada una tiene sus áreas de conocimiento más específicas. Ya puedo leer más o menos de qué se trata cada una para mirar ahí. Listo, entonces no sé si alguna vez han utilizado alguna de estas plataformas o bases de datos. Si nunca habían utilizado nada de acá. Si la han utilizado, ¿cómo les ha ido? No.
Cuéntenos, muchachos, si las han utilizado. Por mi parte, sí, Jessica, por investigación. Uh-huh. ¿Ha utilizado Scopus? Sí, Science, ProQuest, creo que también. Y una que creo que no está acá, que se llama JEBSCO. Ah, sí. Esa es muy buena también. Es interdisciplinar. G-Store. Creo que es G-Store o algo así, ¿no? Ah, creo que es JEBSCO. Ah, listo. No, esa no la conozco, profe. Pero sí, Scopus es una base de datos muy buena como para esa parte de investigación porque realiza todo el análisis investigativo de los resultados. ¿Y alguna de las muchachas no han utilizado alguna vez alguna de esas bases de datos? Sí, yo la empecé a usar para ahora el trabajo de grado, pero la verdad no he tenido como tan buena experiencia. No sé si es el internet, no sé si es mi computador, pero se me demora mucho cargando, se me demora mucho para pasar pues cuando ya estoy dentro del libro, entonces no me ha parecido como tan práctico. ¿Y cuál has utilizado? ¿Te acuerdas del nombre? Varias, me he metido a varias de ahí, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, incluso los tengo grabados como en esos favoritos pues como para sí, entrar a consulta, pero no ha sido como tan buena, no, como te digo, yo no sé si de pronto sea mi internet, mi computador o qué, pero se me demora cargando. De pronto sí se puede decir tu internet. Las ambientales, hemos consultado en las ambientales. Estas. Estamos tratando un trabajo sobre energía renovable. Bueno, ya tengo por ejemplo ahorita un tema para realizarles el ejemplo de las bases de datos. Gracias. Listo, entonces, de pronto si sea de tu internet o de tu computador, porque esas plataformas sí suelen ser un poquito pesadas, lo que pasa a veces mucho es que a veces se cae la plataforma. Entonces, digamos que uno va a abrir, por ejemplo, el XCOMETS y ella a veces no reacciona, o sea, como que no da como para buscar bien. Digamos que si les pasa eso, por favor me escriben, porque digamos que ya tienen un problema en la empresa, les tocaría no ya comunicarse directamente con ellos para resolver ese problema. O sea, si ustedes acceden, digamos, varias veces al XCOMETS y todas las veces que han ingresado no les da, me pueden escribir, ahorita les dejo el correo, para ya hacer la gestión con la directora de la biblioteca, que ya se comunica con la empresa. Pero digamos que ya cuando se ponen así lentas, de pronto sí puede hacer el internet. Yo como les dije, voy a abrir por ejemplo ProQuest. ProQuest es una base de datos multidisciplinaria, digamos un poquito más sencilla. Mira que acá me abrió rápido. No se demoró casi cargando. Entonces de pronto sí se da problema de la conexión o algo. O el explorador. No, sino que es cuando ya estoy en el documento o en el libro, sí, es que se demora como para pasar la página, como para que cargue, entonces queda uno como iniciado porque no le, pues a mí no me avanza. Ah, bueno. Entonces, de pronto, ¿cómo se le, también puede hacer el explorador? Te tocaría mirar de pronto con otro. Igualmente ahorita vamos a mirar algunas plataformas de libros para que tú a ver si de pronto veas si el problema es tuyo o ya es algo así como la plataforma que está mala. De igual manera, como digo, si te vuelve a pasar eso, me puedes escribir, me dices, mira, esta plataforma la que no me está funcionando. O sea, cuando te acuerdes el nombre, me dices eso y ya miro y te resuelvo como la duda. Entonces, miren. Gracias. Listo. Entonces, miren que acá ya tengo una base de datos que es ProQuest. Como les digo, ya es multidisciplinaria. Acá puedo buscar tanto por revistas, libros, videos. Recuerden que yo selecciono qué tipo de fuente quiero que me traiga. Ellas también traen otro tipo de fuente, ya sean informes, blogs, sitios web. Si yo quiero buscarlas en todas, ya les selecciono acá. Y como decía ahorita, miren que él desde el principio ya me hice mi introducir términos de búsqueda. Ya nada de frases ni palabras largas, sino solamente los términos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, hagamos el ejemplo como yo estaría buscando en Google. Entonces, yo busco la energía. Energía fotovoltaica. Ay, ¿cómo se copia? Fotovoltaica. Me lo copias, porfa, en el chat, yo la copio y la pego. Foto, como de fotografía, y voltaica con V. Listo.
Aprovecha, Gloria, para, y Catalina también, para las palabras claves que tengan. Foto. Ya, ahí lo escribió Cata. Sí, ah, listo. Entonces, espérame, yo copio eso. Entonces, la energía fotovoltaica, busquemos, seleccionemos en Colombia. Mira que en este caso está lento, pero no es porque ya sean siempre así, sino que puede ser ya la, ya sea puede ser la conexión que la tengo lenta en este momento. Miren que cuando busque la energía, ella lo que hace es así me arroja resultados parecidos, pero como pueden ver, acá lo que ella está haciendo es buscándome palabra por palabra, o sea, me está subrayando cada una de estas palabras. La transición energética. Si yo sigo bajando, puede que no encuentre nada de resultados parecidos a los míos. Porque ella lo que hace es buscarme palabra por palabra. Y para buscarlo como artículo, ¿cómo lo haría? Ya te digo. Entonces, acá digamos que uno primero tiene que establecer esta partecita aquí, ¿cierto? Uno, ¿cómo buscar en esto? Entonces, voy a volver a poner energía, entre comillas, fotovoltaica, así porque quiero que me la busque exacta, la pongo en comillas, y miren que acá ya me está buscando los términos en comillitas. Acá, exacto, como yo le estoy diciendo a ella. Ella es muy literal, ella esto lo toma como si yo le estuviera diciendo a ella que me busque estas palabras juntas. Miren que siempre van a estar juntas, ya sean en el título o en el texto. En este caso no lo tiene el título, pero sí lo tiene en el texto. Miren que acá ya tengo unos resultados. Ya, por ejemplo, si uso los booleanos, como les decía, el AND. Es como para yo entonces quiero la energía fotovoltaica en Colombia. Entonces pongo AND. Y acá ya lo estoy delimitando y tengo ya 23 resultados. Ya, por ejemplo, si esta tiene una otra forma de llamársele, entonces pongo el OR y pongo ese sinónimo de esto. Para las búsquedas en esa, en estas páginas, ¿siempre debe uno colocar el ON, el AND? No siempre. Solamente, digamos, como si necesitas especificar como otras cosas. Por ejemplo, si necesitas especificar ya sea el país. Sí, en Colombia lo necesitamos, claro. Así como Ah, sí, entonces, exacto. Entonces, miren que pongo el AND, Colombia. Entonces, miren que ya acá me arroja los resultados en Colombia. Creo que ya lo buscó, nuevamente volveré a realizarlas. Ustedes pueden utilizar esto las veces que deseen. Si necesitan Colombia y otro país, pueden, recuerden, pueden buscar AND otra vez, o si necesitan en Colombia, o como les dije, no sé, Brasil, necesitan la energía fotovoltaica tanto en país como en Colombia como en Brasil, puedo utilizar el OR. Y así sucesivamente puedo utilizar estos booleanos. Y acá ya tengo unos resultados con estas palabras claves. Acá ya lo estoy delimitando al, por, allá, por área geográfica. Y miren mis resultados, son estos. Entonces aquí ya los tengo. Ahorita voy a abrir uno. Y voy a mostrarles como unos detallitos antes ya de pasar a otros aspectos. Y es que, como puedan ver, acá al ladito hay un candado abierto y dice acceso abierto. Es decir, yo este artículo lo puedo copiar y pegar y lo voy a encontrar en Google. Siempre que vean ustedes este candadito, no siempre lo tienen, en este caso no lo tienen. Pueden buscar ese título en Google y probablemente les va a aparecer. Otros detalles que suele pasar mucho es que se van así directo por el título y no saben bien si este artículo
tiene o no el texto completo, porque no todos los artículos van a tener el texto completo. Entonces hay que fijarse también que diga texto completo en PDF o texto completo. Muchas veces solamente traen estas dos opciones, o sea, no tiene PDF. El texto completo se refiere a que yo puedo leer esta base de datos dentro, ya puedo leer este documento dentro de la misma base de datos. La desventaja a este al PDF es que digamos que el PDF o el artículo que estoy seleccionando muchas veces me trae ya sea gráficas o tablas y el texto completo literal solamente es texto. O sea, no me va a traer, no va a mostrar las gráficas ni las tablas. Entonces, preferiblemente se vayan más bien por los que tienen el PDF. Que a pesar de que digamos que eso es una buena ayuda, si necesitamos el PDF en caso de que se tenga figuras o tablas. Acá al lado izquierdo tengo un cuadro. Acá ya puedo mirar yo. Lo mismo lo que les decía, limitar solamente a texto completo. Que solamente me traiga esos documentos. Lo que ustedes me decían, que solamente tienen que ir a artículos, ya sean que los seleccionen desde un principio, o acá también lo pueden seleccionar. En este caso tengo tanto revistas científicas, es decir, artículos científicos, como servicios de prensa. A mí no me interesan los servicios de prensa, entonces solamente selecciono revistas científicas. Y ya me elimino dos, que eran servicios de prensa. Ahí ya no me está haciendo ruido la base de datos. Miren que, como yo les decía, los delimitadores dependen mucho de ustedes. En este caso, que quieren los artículos, seleccionen siempre la opción que tengan revistas científicas, porque digamos que ese tema puede tener mucho más fuentes, pero seleccionen esa opción. Los años. Qué pena, ¿esas delimitaciones siempre las hace uno después de la búsqueda o lo puede hacer también antes de la búsqueda? Antes de la búsqueda también, ya te va a mostrar cómo. Gracias. Entonces miren que acá ya puedo, por ejemplo, la fecha de publicación, lo mismo si también depende de ustedes, si lo que necesitan son los últimos 5 años, los últimos 12 meses, los últimos 10 años, o si tienen como una fecha mucho más específica y amplia. Acá pueden también seleccionar. En este caso solamente quiero los últimos 10 años. Y así puedo seguir ya con otros filtros, como el idioma. Miren que a pesar de que busqué en español, también tengo otros artículos de menor medida, pero en inglés. Y a pesar de que yo siempre busque en español o busque en inglés, siempre va a haber como un cierta cantidad en otro idioma. El lugar, acá ya el lugar, digamos que ya no es tan necesario, porque ya acá lo filtré por lugar. Miren que, y yo puedo seguir bajando y mirar más o menos filtros. Ya esto todo depende de lo que ustedes vayan necesitando en el momento. ¿Cómo me dices? Acá me vuelvo a la búsqueda básica y dices, miren que acá yo seleccioné todos. Pero si selecciono revistas científicas, solamente me va a arrojar lo que me encuentre con artículos. Si yo selecciono libros, videos o tesis. No es que para él, acá lo dije por todos, pero si yo solamente necesito de una vez las revistas científicas, las selecciono y de nuevo buscar. Miren que aquí ya tengo los resultados, los artículos. Recuerden fijarse como en esas partecitas, de que si tenga el texto completo en PDF. Y ya, por ejemplo, si deseo leerlo, lo selecciono. Y tengo varias opciones. Acá, por ejemplo, tengo el resumen en inglés. En caso de que pase esto, recuerden leerse el resumen porque desde acá uno se va mirando si les sirve o no. Para esto, esta base de datos me da la opción de traducirlo. Lo selecciono desde inglés hasta español. Traducir. Y allá me tradujo el resumen. De igual manera, el texto completo, digamos que todo este texto
se encuentra en inglés, también lo puedo traducir. Claro está, no es como lo más recomendable porque esto funciona con el traductor de Google y ustedes saben que el traductor de Google tiene algunas fallas. Pero es como una forma de hacerse la idea de lo que necesita. Como les digo, acá puedo leer mi documento sin necesidad de descargar algo. El PDF. Y acá ya también lo puedo leer. Como les digo, ahorita en el texto completo no me está arrojando estas gráficas ni estas tablas. Entonces, por eso es muy importante uno como mirar más fácil y dice como el PDF. El texto completo sirve en caso de que esté en inglés y lo quiera traducir, como para yo darme una idea de si este documento me sirve o no. Creo que sí, si ya lo leí acá, voy al PDF y lo descargo. Porque una vez en PDF ya es muy difícil traducirlo. Y digamos que un aspecto que suele como pasarse mucho por alto es este de acá, que es resumen y detalles. Y digo que es muy importante porque, aparte de que tiene resumen, cuando yo bajo, me da la opción de URL el documento. Es decir, yo siempre, o sea, siempre estoy acostumbrada a coger la URL que me otorga acá el buscador. En el caso de las bases de datos es diferente. Solamente cojo el que me da ella. O sea, siempre que ustedes vean así como URL, enlace o link, ahorita vamos a mirar otras plataformas que también lo tienen, siempre cojan ese que les da la base de datos, porque este es el correcto. Ya sea para poner en las referencias del trabajo o para mandar al compañero a un profesor. Siempre el de que ofrece ella. Listo, acá también tengo referencias. Esto no lo traen todos. Como que estos son los poquitos que traen. Esto. Es decir, qué referencia utilizó el autor en su documento. Y otras opciones y otras herramientas que tiene la base de datos, como por ejemplo, descargar el PDF, yo lo descargo directamente, citar, o sea, acá no es que me va a citar el documento, lo que va a hacer es arrojarme la referencia bibliográfica. Hay que fijarse muy bien en esta referencia que sea la más adecuada, porque tal cual esta base de datos tenga los datos así, tal cual estén acá, tal cual ella me arroja la referencia. En este caso, cuando la de citar de nuevo, me arroja que Fernando es un apellido, cuando es el nombre del autor, y en las referencias esto está mal, porque supone que es la inicial. De igual manera que el título no iría en mayúscula sostenida, tampoco iría con este asterisco. Pues como, o sea, me puedo basar en esta referencia siempre y cuando estén bien. Si no, digamos que yo la copio y ya la voy modificando. Acá ya selecciono el tipo de la norma. Y ya sería copiar y pegar. Y de que ya fue copiado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas referencias. Son buenas, pero digamos que no la más confiable, porque como dije, las bases de datos son muy literales, ellas toman tal cual eso ahí, tal cual esté acá. También lo puedo mandar por email. Acá ya puedo mirar yo qué es lo que le quiero incluir a mi compañero, el encabezado, la página, le pongo la dirección de correo electrónico, recuerden que tiene que ser institucional, que solo las personas pertenecientes a la institución pueden acceder a estos documentos, el nombre, el asunto y un mensaje opcional. También lo puedo imprimir y otras opciones, aparte de las populares, es guardarlo en mi cuenta. Es decir, yo guardar este documento en mi cuenta. Para esto yo tengo que crear una cuenta dentro de la misma base de datos
no tiene ningún costo y tiene varios beneficios. Uno de ellos es guardar el documento ahí. Si no lo hago, ya una vez que cierro esta pestaña, no me va a volver a abrir ese documento. Ya lo tengo en Google Drive, Classroom o OneDrive. Ahí también lo puedo guardar. Digamos que por aquí fue como la parte de la búsqueda básica. Recuerden que yo puedo seleccionar qué tipo de fuente requiero, ya sea desde un principio o cuando lo hago desde el cuadro de delimitadores, cuando la selecciono desde acá. Tengo las dos opciones. Otra opción es en la búsqueda avanzada. Esta es otra forma también de realizar las búsquedas. Acá en este caso vamos a tener muchísimo más específicas. ¿Por qué? Porque si yo busco de nuevo energía. Ay, no, no, bien mal. Acá en la base de datos yo le puedo decir en dónde quiero que me busque esta palabra. Si ya sea en el resumen, en el texto del documento, en el título de la publicación o en el título del documento. En las materias, en la persona, también que tengo varias opciones. Acá ya en este momento me está buscando en cualquier campo, pero yo acá puedo especificarle más a una de ellas en dónde quiero que me aparezca esto. Más si quiero que me aparezca en el título del documento. Puedo utilizar los booleanos. Recuerden que siempre son tres en inglés y en mayúscula. Y busco Colombia. ¿De dónde quiero que me aparezca Colombia? En ese caso quiero que me aparezca en el texto del documento. Lo limito a texto completo. Y desde acá también yo puedo limitar por el tipo de fuente. Acá ya puedo seleccionar las revistas, digamos revistas científicas, también me sirven revistas de carácter general y profesional. Y qué tipo de documento, artículo y artículo principal, que es el que les interesa a ustedes. Ahí selecciono esos dos. El idioma, en este caso sería español, inglés. Miren que acá, en búsqueda avanzada, realizo la búsqueda muchísimo más específico. Quiero ir diciendo a ella en dónde quiero que me busque estas palabras que estoy colocando yo, qué es lo que necesito de una vez, o sea, qué tipo de fuente, qué tipo de documento, el idioma, también las fechas, dejémoslas ahí, y buscar. Vamos a mirar qué tantos resultados. Miren que así, no me arrojó documentos. Entonces ya tengo que empezar yo a modificar esto acá, donde quiero que me arroje estas palabras. Cuando le dije que le quería la energía fotovoltaica en el título, no me arrojó los resultados, porque solamente él toma la palabra fotovoltaica. Recuerden que cuando él está haciendo así es porque quiero que me busque exacto. Ya si le quito energía y le quito las comillas, ahí sí puede que me arroje más resultados. Pero en el texto sí me aparece la palabra. No en el título, pero sí en el texto. Súbelo un momentico, porfa. Súbelo un momentico, yo veo algo. Listo. Y miren que ya, muy literal, acá lo estoy especificando muchísimo más. Y acá ya puedo buscarlo. En búsqueda es como una búsqueda mucho más específica. De acá directo a lo que voy. De igual manera pueden buscar en todos los campos dichas palabras. Recuerden no solamente quedarse con una, sino escoger varias. ¿No tienen alguna pregunta con respecto a esta base de datos? Y vamos bien hasta ahí. Si de pronto se han visto como un artículo que de pronto les puede interesar o no.
Sí, ya estaba aquí echándole ojos incluso en el tema del idioma que tenemos que meter el artículos en inglés y no le hemos metido todavía, entonces aprovechar también. Exacto, entonces miren que ya acá puedo, ya sea un cuadro de limitadores, y acá tengo los idiomas, porque yo seleccioné estos dos, o ya sea en la búsqueda avanzada, que también los pueden seleccionar ahí. Jessica, ¿te puedo pedir un favor? Claro. ¿Estás descargando el listado de asistencia, por favor? Ah, claro que sí, profe, ya ahorita al final descargo el listado y se lo mando si desea. Listo, vale. Gracias, muy amable. Listo. Entonces acá ya voy a hacer el ejemplo con otra base de datos que es EBSCO, que también es una base de datos muy buena. Recuerden que estas 6 son multidisciplinarias. Y acá selecciono esta primera opción. Esta base de datos se subdivide por otras bases de datos. Es decir, acá está subdividida por ya sea base de datos de negocios, de libros electrónicos, del medio ambiente. Para buscar en todas ellas, lo que es seleccionar, continuar. Y acá me está diciendo que está diciendo mostrar todos. Y miren que ya siempre, es que las bases de datos siempre van a decir busqué solamente por palabras. Acá vuelvo. Voy a buscar solamente así. ¿En qué cantidad de resultados me arroja? Y acá ya tengo un poquito más. Acá ya puedo empezar a mirar los resultados. Y de nuevo, si yo ya quiero especificarlo por el país, como ustedes están buscando en este momento, busquemos por Colombia. En este caso, son mucho más poquitos los resultados que tengo sobre el tema en Colombia. Y acá ya tengo, o sea, no es que la base de datos sea mala, sino como yo les digo, hay unas que les va a aparecer muchos más resultados que en otras. En el caso de ProQL les aparecen muchísimos más resultados. En ESCO depende, ya sea como ustedes los pongan acá. Si yo le quito la palabra energía, vamos a mirar. Miren que acá ya aumentó un poquito más. Porque le quité esa palabra. Es decir, ustedes tienen que empezar a jugar acá con esto. Ya sea que pongan energía nada más, o fotovoltaica nada más, o las pongan juntas, con comillas, pongan Colombia o quiten Colombia. Eso ya depende enteramente de ustedes, cómo empiecen como a buscar acá. Porque las bases de datos son, digamos, que son un poquito más fáciles de usar. Miren que esta se parece mucho a ProQuest. Tengo mis resultados, acá en la parte central. Los delimitadores también tienen lo mismo. Yo solamente quiero limitar a texto completo. A diferencia de ProQuest, esta no mete el texto completo dentro de la misma base de datos, sino que me lo trae en PDF. Todos son en PDF siempre. Los años. Voy a dar esos años, porque sigue siendo poquito. El idioma. Español e inglés. Si yo quiero los resultados en inglés, los selecciono. Para traducir, lo que hago es clic derecho, traducir al español. Y acá ya miro estos resultados. Y ya quiero quitarle más bien lo del idioma, se me perdió. Acá me dice lo que estoy haciendo yo. O sea que esta fue mi booleano hashtag slash flash clase fotovoltaica y Colombia. Y miren que acá yo puedo ya empezar a mirar otros, como por ejemplo la materia, si eran como palabras claves, las bases de datos en donde están arrojadas. Miren que ya son muy parecidas. Los resultados dependen más que todo, no cómo realice la búsqueda acá. O sea, uno cómo juega con esas palabras claves, cómo las va utilizando
para mirar la cantidad de resultados que va arrojando. Cuando puse energía fotovoltaica junta, los resultados fueron más poquitos, en este caso fueron un poquito más amplios, entonces también puedo mirar eso. Acá, en este caso, yo puedo guardar estos documentos en una carpetica, pero solamente los puedo guardar en el momento. Es decir, solamente estoy leyendo como que este título, que ve, este título está como interesante. Estoy mirando los títulos así por encima para guardarlos y leerlos en el mismo momento. Si yo cierro esto acá, ya estos se me van a desaparecer. Es solamente como en el momento. Ya, digamos, seleccioné los documentos que yo quería. Me voy acá a la carpeta. Miro esos documentos. Quiero, por ejemplo, leerme este primero. Miren que aquí ya tengo lo que es el título. Título alternativo. Los autores, palabras clave, lo que yo les decía, importante como copiarse estas palabras claves, porque aquí digamos que también son como una forma de ustedes de utilizarlas en las búsquedas. Tenemos, por ejemplo, gestión de la energía, palabras claves en inglés y en español, tenemos el resumen, y el resumen en español, también tenemos un resumen en francés, y las herramientas, de nuevo ya son muy parecidas, tienen muchas cosas en común. Entonces acá yo puedo guardarla en Google Drive, imprimirlo, citar. De nuevo, cuando le doy citar, como esta plataforma no es que me va a citar, sino lo que va a hacer ella es como arrojarme la referencia. Acá ya busco cuál es la que estoy utilizando, si AMA, APA, Harvard. En este caso sería APA. De nuevo, fijarse muy bien que sí sea la referencia, ya que la referencia sí esté bien. Acá otra vez me está trayendo el nombre. Ya tengo que eliminar esto. El título está bien. Y ya cuando vea que todo está apropiado, ya lo copio. Tengo otra vez el enlace. Recuerden que siempre que vean una plataforma que diga URL, link, enlace, siempre copien el que les ofrece ella, en este caso sería el de acá. Se quería copiar yo para copiar las referencias. Y el texto completo en PDF. Y aquí ya vuelvo a leerlo. Mi documento. Miren que hay acá. Una vez que digamos que ya leí este documento, me devuelvo a mi carpeta y sigo con los demás que haya guardado. De nuevo, esto solamente se guarda en el momento que estoy, digamos que tengo esta ventana abierta. Si la cierro y la vuelvo a abrir, ya estos documentos me van a desaparecer y me toca volver a buscar. Entonces, como les digo, es muy importante uno cómo va estableciendo esto acá. También tengo la búsqueda avanzada. Acá ya es un poquito más simple. De nuevo, pongamos fotovoltaica. Y quiero que esta palabra me aparezca ya sea en el texto, en el autor, en el título, en la fuente, en el resumen. Pongámosla en el texto. No, en el título mejor. Y que Colombia me aparezca en el texto. Y acá puedo, ya sea, o lo agrego o lo elimino. Acá no lo puedo eliminar, pero sí puedo agregar más booleanos o no. Si bajo, lo limito a texto completo. La fecha, o sea, de qué año a qué año, lo voy a dejar así quietecito. El tipo de publicación, acá ya tengo como Academic Journal, es decir, revista académica. Tengo libros, conferencias. Solamente quiero Academic Journal, artículo y el idioma. Inglés. Y busquemos Spanish.
y español. Y así puedo seguir yo mirando los booleanos. Ya una vez digamos que ya tengo esto, le doy buscar. Tengo ya 21. Y acá ya me aparece. Ya cuando yo le hice una búsqueda avanzada, digamos que es mucho más específico. Esta ya no es tan literal que solamente me aparecía como en ProQuest, que yo le dije que solamente me apareciera en el título, no me busco nada. Y pero en este caso me aparece tanto la palabra fotovoltaica como Colombia en el título. Acá lo tengo en el texto. Digamos que esta no es tan literal, pero también es una forma ya de especificarla más. Yo no sé si tienen alguna pregunta con estas dos bases de datos. Estas, recuerden que son multidisciplinarias, acá siempre van a encontrar información y manejan gran parte de información en español. Otra que les quiero mostrar es esta, miren, hola. ¿Cómo es que agrega uno, se me olvidó la palabra, al estante? En esa, es que no le vi ahí en esa de ESCO, no le vi como ESCO. La... Ajá, ¿dónde acá es que está? Al ladito, acá tienen como unas carpeticas, míralo. Acá lo pueden guardar, pero le repito que acá solamente se puede como durante el momento, porque si ya cierro esto. Es que por eso decía, como para que queden en el estante, pues porque si no uno se pone a buscar y después, ¿cuáles que eran? Se le olvida. Ajá. Uno. Acá al ladito muestran como las carpeticas, entonces yo voy mirando por el título y voy buscando. Solamente que yo la cierro a esta pestaña y ya cuando la vuelvo a abrir no me va a arrojar. Solamente durante el momento, pero sí sabemos que no va mirando así títulos para leer, o sea, en un futuro. No se guarda para después si yo quiero entrar mañana y buscarlo. Esta no. Me va a aparecer. No, esta no. Esta digamos que no tiene esa opción. ProQuest sí tiene la opción de que si yo la conecto con mi cuenta, tiene el muñequito acá y dice crear una cuenta. La voy a abrir, se la voy a mostrar así rápidamente. Y miren que yo cuando creo esta cuenta tengo las ventajas de guardar los documentos. La ProQuest sí me da la opción. ESCO no me da esa opción. Digamos que es como una de las desventajas que tiene ESCO. Acá solamente vamos ya leyendo como estos títulos así por encima. Los puedo mirar más tarde. Si de pronto no me sirve o me sirve. Y que acá trata mucho sobre ese tema. Me quedan como más específicos al fotovoltaica en Colombia. Entonces acá ya vamos para EnsciDirect. Lo que le digo es Scopus y EnsciDirect son muy, digamos, mucho más especializadas. Tienen mucha más información investigativa. En este caso, EnsciDirect me lo arroja todo en inglés. Miren, desde su plataforma, a diferencia de estas dos que están todo en español, esta me lo arroja a mí todo en inglés. Si yo quiero buscar, de nuevo busquemos energía fotovoltaica, así en español. Tengo apenas 4 resultados. Ya miren que acá me arrojó muy poquitos resultados buscando en español. Y solamente tengo artículos hasta el 2015. Y solamente uno. O sea, ¿esa es exclusiva de artículos en inglés? ¿Te entendí o entendí mal? No, o sea, sí te va a arrojar artículos en español, pero en muy menor medida. Ok. Ya, se llama ciencia. EnsciDirect y Scopus, o sea, sí van a arrojar artículos en español, pero la verdad es demasiado, o sea, mucho más poquitos, porque se enfocan más como en los artículos ya más especializados. En este caso, digamos que yo busqué por mi celular la palabra en inglés. Miren que acá ya me aumentaron, ya pasé de 4 a 5.000. Miren la diferencia cuando ya, sí, cuando ya busco yo acá en inglés. Y miren que ya no es que no vaya a arrojar artículos, porque sí va a arrojar artículos. Digamos que referente a ese tema son apenas 4 cuando busco en español, porque tiene muy poquitos, pero en inglés son muchísimo más y lo que les decía, más actualizados.
En español tenía artículos hasta 2015, acá ya tengo artículos de 2021. Ya tengo 278 sobre el tema. Entonces, digamos que es como la diferencia. Compañera, entre qué pena. ¿Qué base de datos es esa? Es esta, en SiteDirect. ¿Cuál? En SiteDirect. Buscando también en el campus, no la veo. Puedes buscar acá en el motor de búsqueda. Ya la vi. Normalmente puedes buscar acá en el motor de búsqueda. Y ahorita, como les digo, este video, esta grabación va a quedar montada en el canal de YouTube, por si desean ahorita más tarde, mañana, será subido, retomar ya esta capacitación para que ustedes también vayan como haciéndolo a la par que van viendo la grabación. Profesor, también lo puede montar en la clase, Ana María. Catalina, es que Jessica nos comparte el link de la biblioteca en YouTube. Fue el mismo que yo les compartí al inicio de la asesoría. Ese es como el canal. Y Jessica lo monta ahí en el canal, entonces ustedes lo van a encontrar ahí. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Van a encontrar esta grabación ya mañana. Sí, Jessica, es que Catalina y Gloria ya habían adelantado la revisión de otras grabaciones de bases de datos, de otras capacitaciones mientras tomábamos la tuya. Ah, perfecto. Pero la encuentran ahí mismo, muchachos, no hay problema. Listo. La encuentran por el nombre de la materia. Entonces, miren que acá ya tengo, ya yo la traducí. Recuerden, clic derecho a traducir al español, solamente como para mirar los títulos, para ver si me sirven o no. Tengo energía, baterías solares. De nuevo, también se parece mucho a las otras bases de datos. Son muy igualitas, tengo los resultados, tengo los delimitadores a este año. Acá ya estoy buscando por... A diferencia de las otras, es que estas tienen como... Acá me dice cuántos artículos han publicado en los años. Muchos. Yo te hago una pregunta. Esta es, por ejemplo, si hay alguna... la filtras, porfa, en inglés. Y este también da la opción, como dice, ese traductor, como en la otra que nos mostraste. Y uno le puede dar como la opción de traducir. Creo que es no, pero que el archivo sea originario en inglés, o sea, que sea en inglés. En inglés no, esta no tiene la opción, espérame un momento. Por ejemplo, si yo hablo, quiero abrir este acá, ¿cierto? Acá está en inglés. Pero porque el documento está en inglés, ¿cierto? Ajá, exacto, sí, acá está en inglés. Okay. Acá lo que hace es ya, aparte de ofrecerme el PDF, es mostrarme el artículo completo dentro de la misma base de datos. También la diferencia de Procuest, que solamente me muestra el texto, esta me muestra también las tablas, en caso si tiene figuras, también me las mostraría. Pero no me traduce. No te traduce, acá ya lo que tienes, lo que puedes hacer es clic derecho, traducir español, y allá lo está traduciendo. Como les digo, no es como lo más recomendable, porque esto funciona con traductor de Google, pero sí se pueden hacer como una idea, así leyendo. Miren que acá ya me está traduciendo, cada vez que yo bajo me lo traduce el documento. Para traducirlo debo hacer ahí en el momento, antes de descargar el PDF, ¿cierto? Sí, sí, porque ya el PDF te va a descargar el documento en inglés, sí. Y ya en PDF ya para traducirlo es mucho más complicado. Ajá. Miren que acá ya lo tengo. Tengo, por ejemplo, el esquema, acá también me voy a sacar el esquema del documento, es decir, si yo me interesa solamente este capítulo del documento, lo selecciono y me arroja directamente a esa partecita. Acá yo tengo esta parte. También pasa con las figuras. Si yo deseo mirar una figura más, entonces ya acá él me arroja directamente esa figura. Me da la opción de descargar esta imagen. Y ya también si tuviera el documento tablas, ahí también ya me arrojaría. Pues acá ya tengo todo esto. En este, digamos que está un poquito diferente, acá ya no te arroja la cita tal cual. En lo que te va a decir a ti que te lo va a arrojar es a un gestor bibliográfico o que lo puedes agregar a Mendeley, que también es un gestor bibliográfico. Aquí ya no puedes como
citarlo directamente como ofrecen estas dos plataformas, sino que él te va a mandar este documento a uno de los gestores bibliográficos. Acá, pues, yo tengo también como artículos relacionados con este, por si yo miro y de pronto también me pueden servir. Tengo las citas. Lo que yo le estaba diciendo ahorita a la profe es que, por ejemplo, Scopus y InsightsDirect manejan mucho lo que es la parte investigativa, o sea, como todas esas cosas de métricas, de citas, del impacto del documento. Entonces, en este caso, me arroja qué cantidad de citas ha tenido cada documento, en este caso una. También me arroja los lectores que ha tenido el documento. Y en otros artículos, no sé si en todos, me arroja. A veces también, como cuántas veces fue mencionado en una red social. Jessica, yo aprovecho para preguntarte, bueno, tomando también como ejemplo el trabajo de grado de Catalina y de Gloria, ellas ya están en una etapa de la investigación donde necesitan, digámoslo así, recopilar una información un poco más estadística, datos estadísticos, información más cuantitativa que cualitativa. Estas bases de datos que nos estás mostrando servirían para eso, ¿cierto? Sí, también. InsightsDirect. Y el Scopus. Son más específicas. Son como más, eso, como le digo, relacionan como más, analizan más que todo toda la información. Acá también, antes de que se me pase, tengo la opción, por ejemplo, de, recuerden lo del tipo de artículo. Miren que acá me está arrojando diferentes fuentes. Acá ya me voy para los artículos. Es decir, esto desde acá. Para ustedes que están, mira, no solamente los artículos, selecciono esos, que son en su mayoría, y él solamente me va a buscar esos artículos. Recuerden siempre fijarse que si tenga el PDF, que miren que muchos solamente tienen, ya solamente tienen el resumen. En este caso sería acá, solamente me arrojaría el resumen. Entonces, fijarse mucho que esos artículos si tengan el PDF, porque digamos que van abriendo documentos sin fijarse casi, y luego, digamos que más adelante dicen que no van a encontrar nada porque las bases de datos no les arrojan eso. Entonces, también fijarse como en esos pequeños detalles. El resumen acá mismo. Y el PDF. Ya lo que decía la profe es que es Scopus. A diferencia de InsightsDirect, Scopus nunca, nunca, nunca le va a arrojar a uno la referencia, es decir, el texto completo en PDF. Scopus nunca va a dar esa opción, porque Scopus es una base de datos referencial y, como les digo, más investigativa, o sea, relaciona más que todos con esos datos de la investigación. Les digo, yo vuelvo a buscar aquí por esta palabra clave. Tengo varios artículos, de nuevo buscando en inglés, ya lo traducí, también me traduce los autores, y acá al ladito, acá arriba, dice ordenado, porque ya acá me está ordenando la fecha más reciente a la más antigua. Si yo ya deseo la más antigua, o el citado. En que acá, ya mismo empieza a arrojar todo lo que tiene que ver con las citas, con la evaluación de citas. Yo quiero los artículos más citados sobre el tema. Y cerrando estas. Y acá ya me empieza a organizar por aquellos artículos que están más citados. Entonces, miren que el primero tiene 2.253 citas. Lo vamos a traducir. Y así va mermando porque está ordenado de la más a la menos. Entonces, ya de un principio siempre me va a arrojar a mí. Yo cómo quiero empezar a organizar esto. Si también por relevancia, por el título, por el primer autor, de la A a la Z o la Z a la A.
Acá ya miro yo cómo quiero eso. Recuerden que uno hace un artículo, es demasiado citado, es por algo tuvo que haber hecho bien. Uno también puede como basarse y buscar esos artículos de acá. Pero les recuerdo que Scopus no maneja los documentos en texto completo. Acá también puedo mirar los años. Tengo en 2021-92. Y así puedo seguir bajando. 2020, mire cuántos artículos fueron publicados durante 2 años. Los autores. Esta autora publicó mucho. El área. Las palabras claves. Que acá también. Acá me lo tradujo porque yo lo tenía traducido, pero recuerden que también se pueden copiar esas palabras claves. Por ejemplo, sistema fotovoltaico, energía solar, celdas fotovoltaicas. Miren que también, como nuevas palabras claves que ustedes pueden realizar en sus búsquedas. Y los idiomas. Tengo todo en inglés, pero como digo, aún así, a pesar de que uno busque en un idioma, también va a aparecer, ya sea en menor medida, otros idiomas. Como en este caso, español, que tiene unos 24. Ya si ustedes desean leer uno de esos documentos, porque son muy buenos, son muy importantes y lo quieren leer, lo que da la opción Scopus es esta que dice ver en el editor. Ya si yo lo pongo en inglés sería como View and the Publisher. Y esto es como una opción, una alternativa que me da Scopus de arrojarme a la base de datos que tiene este artículo. En este caso, en SciDirect. Eso va a pasar, digamos, mucho cuando ustedes leen acá en View and the Publisher y los arrojen en SciDirect, porque ellas dos son como primitas. Trabajan en conjunto, prácticamente. Entonces, ella siempre te va a mostrar a ti como esa alternativa de mirar este documento en texto completo o en PDF. Que acá de nuevo puedo leerlo. En este caso no me trae el texto completo, pero si yo le doy descargar, pues que sí. Y acá no me trae el texto completo dentro de la misma base de datos, pero si lo descargo, sí me va a mostrar. Digamos que es como una opción que da ella. Puede que también me arroje otras plataformas. En este caso ya cambió. Ahí lo tengo. Tengo el PDF, el resumen. Y ya, para seguir leyendo. Por acá ya tengo el PDF. De nuevo, Scopus nunca le va a mostrar a usted la parte de texto completo en PDF. No, ella lo que da es esa opción. Ya digamos que para analizar los resultados le doy aquí. Miren que nada más me está mostrando por los años, es decir, qué año publicó más sobre el tema. Acá ya me muestra una gráfica. Aquí está como la parte estadística de los resultados. Por autores, yo necesito como el autor más relevante del tema, ya sé que es este o esta autora. Acá ya también puedo mirar qué es ella. Si la selecciono, ay, no me listo. Entonces les selecciono el autor. Miren qué país, el resumen de métricas, o sea, todo lo que tiene que ver relacionado con, con todo lo de las citas y demás, o sea, cuántas citas ha tenido. Los temas, ya como los artículos que ha publicado o con los que ha colaborado. Miren que esto es muy de investigativo. Acá se basa mucho en esa cosa, en esas áreas investigativas. Los países,
las áreas de conocimiento, el tipo de artículo. Tienen que asociar mucho más que todo como analizando los resultados que uno encuentra. Entonces digamos que acá ya les mostré estas cuatro bases de datos. Estas manejan más que todo como información en español y estas se enfocan más en todos aquellos artículos publicados en inglés. ¿No tienen alguna pregunta con alguna de estas bases de datos? No, hasta el momento no. Bueno, ya sí me gustaría mostrarles unas plataformas de libros electrónicos. En este caso, el libro, recuerden que el libro es multidisciplinaria. Van a encontrar información de diferentes áreas de conocimiento. Acá ya tengo mi interfaz. Acá ya puedo buscar. Acá vemos que ya no es como tan específico. Acá vemos ya es como más. A buscar igualmente por fotovoltaica. En este caso tengo 17 resultados y tengo energía solar fotovoltaica, energías renovables. Miren que acá también tengo unos libros con el tema. Y puedo ya sea agregarlo a la estantería, también acá puedo guardar este libro o leerlo en línea. Yo no le recomiendo que lo lean, o sea, que no le den clic directamente así. Porque digamos que hay detalles que son importantes de ver. Entonces yo selecciono el libro, lo abro. Y ya miro ciertos detalles del libro. Uno de ellos, digamos, el número de páginas, las páginas a imprimir. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Pues digo que es mejor como mirar estos detalles, que es importante tener en cuenta. Ahorita les diré ya por qué. Porque es importante tener en cuenta el número de páginas para imprimir, si tiene el audiolibro disponible o no, los autores, el resumen y la tabla de contenido. En la tabla de contenido yo miro si este libro me va a servir o no. Y acá ya miro, por ejemplo, me interesa el capítulo número 4. Ya le doy ya sea leer en línea, obtener cita. Recuerden que siempre la referencia. En este caso, el libro ya se actualizó a APA 7. Y acá tengo que mirar bien que sí sea la referencia adecuada. Y la selecciono. De nuevo agregar a la estantería y descargar. Un problema muy común también es que para descargar un libro, ya no todas las plataformas de libros que tenemos acá van a dejar de descargar el libro. Solamente unas pocas. Entre ellas el libro y ECOE. Lo que hace el libro es que primero te va a pedir a ti que descargue la aplicación de ellos. Tienes la aplicación, no puedes leer el libro. Ya tiene para dispositivos móviles como para computadores. Ya sea Play Store, App Store, Windows o también computador app. Primero te tienes que descargar la aplicación para descargar este libro. Una vez ya lo hagas, le das el siguiente paso y desde un principio ya te dice a ti que te lo va a prestar por 7 días. Esto funciona igual que una biblioteca. Acá no te va a prestar el libro, digamos, por todo el semestre ni por todo el año. Solamente por ciertos días, en este caso serían 7 días. Y una vez que ya pase estos 7 días, digamos al octavo día, y tú vas a abrir tu aplicación, ya no vas a encontrar ese libro ahí. Porque ella te lo quita. Ya lo que haría es como un tipo de renovación, que sería volver a buscarlo y volverlo a descargar. Como algo como tener en cuenta que siempre ella te va a dar a ti como ciertos días de préstamo. Ya cuando le doy acá en leer en línea, acá ya lo puedo leer. Pues aquí puedo pasar la página bajando normalmente. No sé si de pronto la compañera que tiene ahorita el problema haya utilizado el libro
isla que dice que no, de pronto no le da bien esto, puede que sí sea la conexión, porque acá puedo bajar tranquilamente o puedo pasar la página así. Sí, ahí se demora. Sí. Ah, sí. Entonces mejor... Pues así como estás tú, no. Entonces de pronto sí sea de pronto tu conexión o tu computador, no sé bien, de pronto intento, o también con tu navegador, puede que en algo que estés utilizando no aguante esta plataforma, entonces también como mirar otros navegadores, Opera, Firefox, si de pronto sea eso. Y mira que acá estoy bajando y me muestra inmediatamente la página. Y así, por ejemplo, deseo escoger un capítulo directamente, como yo, digamos que me interesa el capítulo 4, no tengo que bajar, sino seleccionarlo y ya me arroja a este capítulo. También tengo el enlace permanente. Recuerden que siempre que ustedes vean esto, escoger el enlace que se encuentra acá, el que les da la plataforma. Otras herramientas como, por ejemplo, el audiolibro, lo que yo les decía. Fijarse si lo tiene o no, porque digamos que muchas veces uno está realizando otras actividades y necesita leerse el libro sí o sí, entonces uno utiliza la plataforma que se lo lea más fácil. Acá ya me lo empieza a leer. Otras opciones como marcador, agregar nota y sombreado, es decir, cuando lee marcador es porque esta página ya fue marcada. Acá yo ya guardé esta página. La nota también, si yo, por ejemplo, leerme este capítulo, le doy guardar y también me va a quedar guardadito ahí. Y los sombreados, por ejemplo, en este caso, tengo tres colorcitos, amarillo, rosado y naranja. Entonces quiero que el rosado sea para los contenidos. Si sigo bajando, quiero, por ejemplo, esto en amarillo. Y esto en naranja. Y así nos va guardando en donde fue, ya qué palabras sombré yo y en qué página la sombré. Al igual que la nota. En qué página yo guardé la nota. Como otras herramientas prácticas que nos sirven cuando estamos leyendo el libro acá en línea. De nuevo la referencia. Y me arroja acá la referencia. Un diccionario. O sea, si yo estoy leyendo el libro acá, encuentro, digamos, una palabra que no entiendo, en vez de abrir ventanas, lo que yo hago acá es buscar más fácil en el diccionario. Digamos que, por ejemplo, acá busquemos vapores. Que yo no sé qué es la palabra vapor. Vapores. Acá ya me está arrojando las definiciones. Me dice que me vaya a evaporar. Devolvámonos, pero también es como otra herramienta útil, que es el diccionario. Y de nuevo, lo que yo les decía, que es importante fijarse en número y cantidad de hojas que se puede imprimir, porque si yo le doy acá en imprimir, mire que tengo 68 hojas. Esta cantidad depende de cada libro. Puede que unas tengan menos, otras tengan más. Es decir, de este libro yo solamente puedo descargar máximo 68 hojas. Pero por esta vez solamente puedo descargar 20. Quiero de la 1 a la 20. Es lo que me va a hacer cuando le doy acá a imprimir. No es que me va a descargar 20 hojas. O sea, no me va a imprimir. Es lo que va a hacer, generar un PDF de esas 20 páginas. Y ese PDF ya es mío. O sea, no es como la aplicación que me lo quite los 7 días, sino que este PDF de esas 20 páginas ya es mío. Ya se lo puedo leer. Ya me está descargando y acá ya lo puedo leer sin necesidad ya descargar la aplicación. Digamos que eso es como una herramienta muy útil en caso que ustedes solamente necesiten un capítulo. Miren que acá ya me redujo el número de las páginas. Si solamente necesitan el capítulo 2 al 3, ya saben que va de la 34, calculando más o menos, hasta las 53.
y acá ya lo puedo generar ese PDF. En caso que yo necesite más páginas o capítulos, digamos, más largos, así ya paso a descargar el libro. O también puedo realizar, por ejemplo, ya digamos que entre compañeros o entre algún compañero, que él descargue el resto de páginas que hacen falta, las últimas 20 páginas que me hacen falta, y ya nos compartimos los PDFs. Ese PDF ya es mío, ya no necesita como de que me lo va a quitar la plataforma. Entonces, miren que esta es una de las poquitas que sí deja descargar el libro, ya sea descargarlo completo o descargarlo por partes. ¿Tienen alguna pregunta con e-libro, con esta plataforma? No. No, compañera. ECOE es lo mismo que e-libro, o sea, maneja la misma interfaz. Cuando tú abres ECOE, te arroja lo mismo que te arroja acá, e-libro. La diferencia es que ECOE es una editorial, de todos los libros que son editorial, o sea, ECOE Ediciones, probablemente estén arrojados acá. O sea, si ustedes ven que un libro dice Ecoediciones, pueden buscarlo en esta plataforma, que ahí van, probablemente lo van a encontrar. Pero la misma interfaz que esta. Y también tiene las mismas herramientas. Jessica, ¿hay alguna plataforma especializada para contenido de niños, como cuentos, videojuegos? Como dije, el libro es una de las poquitas que tiene como literatura. De pronto acá pueden encontrar algo. O sea, no sé si no tocaría buscar como un libro en específico o un autor en específico o el tema, pero acá ella es una de las poquitas que tiene lo que es literatura. Entonces quiero, por ejemplo, buscar a Pop. Miren que tengo ya sea, miren que Edgar Poe y sus obras por Julio Verne. Y sigo bajando, de donde voy a encontrar grandes éxitos de Edgar Allan Poe. No es mucha la literatura, pero sí se encuentra parte de la literatura acá. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, entonces acá puedes de pronto mirar esta plataforma que es el libro. Listo. Acá también les quiero mostrar otra, que es ebook. Esta, a diferencia del libro, esta solamente dejaré leer en línea. Yo le busco foto voltaica, recuerden que estas, vamos por lo que no, foto miren que acá ya no me arroja resultados. Esta ya tiene, digamos, un enfoque mucho más específico, o sea, ya tiene como ya sea para ciencias empresariales, ingeniería o ciencias sociales. Es decir, todo lo que tiene que ver con energía no lo tiene. Si busco energía renovable, no, mirar tampoco. Ya, digamos que para su caso, ebook no es la plataforma más recomendada. Pero si buscas, por ejemplo, un término más de administración, sí, como eficiencia, eficacia, ahí ya aparecería, yo creo. Sí, más fácil. Si busco, digamos, como temas más generales, temas, por ejemplo, ¿qué palabra me dijiste? Eficiencia. Eficiencia. Vamos a mirar. No, pero es que yo creo que acá, lo que pasa con Ivo es que busca de manera más global. O más general. ¿Estructura? Sí, vamos a mirar. Estructura. Organizacional, sí. Tampoco, es que esta plataforma es un poquito, es buena, pero sí es más complicadita, o sea, como digo, es mucho más especializada, o sea, tiene más, unas áreas mucho más enfocadas. Entonces, miren que si yo buscaría organizacional acá en el libro, sí me va a aparecer mucho más, porque es multidisciplinaria. Claro. Acá tengo, por ejemplo, comportamiento organizacional. Tenemos que ustedes encontrar un libro que les interesa en esta plataforma. Entonces acá tengo ya, por ejemplo, ya les voy a mostrar así como por si acaso, por si encuentran algún libro y ustedes más o menos ya sepan utilizar esta plataforma. Entonces tengo la URL, acá lo puedo copiar, la tabla de contenido,
digamos que yo quiero el capítulo 4, lo selecciono y acá sí ya no puedo bajar. Esta ya no me permite, digamos, bajar como el libro, sino que esta me permite pasar la página. Uh-huh. O acá abajito tengo un circulito y lo puedo arrastrar hasta encontrar, digamos, una página que yo desee. Ya hasta aquí. Y ya me arroja esta página. Y seguir pasando y pasando. Y miren que esta es mucho más sencilla. Esta no tiene tantas las herramientas que tenía el libro. Esta solamente permite leer en línea. Y como dije, es como mucho más. Ya es buena, pero digamos que para el caso de ustedes no es tan apropiada como para como otras plataformas que vimos. Acá solamente sí, me permite leer. Uh-huh. Y otra, ya la para ir finalizando, tengo Digitalia, que también es una plataforma de libros. Busquemos de nuevo foto. Casi me arrojó. Digitalia también es una plataforma de libros multidisciplinarios. Acá también va a encontrar, o sea, en menor medida, pero también va a encontrar artículos. Y miren que acá también por el mis documentos. ¿Y multidioma también? ¿O solamente inglés? Hay varias, ahí veo varios. Veo español también. Sí, español. Acá también tengo de español. Son más poquitos, pero también encontré algunos libros. Acá me los separa ya sea por años, por los autores. Digamos que me quiero leer este. Y acá tengo la tabla de contenido. Lo descarga. Acá también permite un préstamo, digamos, por 20 días. Pero también tengo que hacerlo con una herramienta que me presta la plataforma. También tengo que hacer esto acá. Ya se hizo leer en línea. Aquí ya también puedo leerla. También me da la opción de marcador. Añadir el marcador. Una nota. Bueno, no está la opción de sombreado o de subrayar. Y la tabla de contenido. O sea, cuando abro estos tres punticos de acá, me arroja la tabla de contenido y puedo seleccionar. Recuerden mirar lo importante de la tabla de contenido. Vamos al capítulo 3. Y acá ya puedo ir leyéndolo, bajando. O si el capítulo 3 necesito el último apartado, de nuevo también lo puedo seleccionar. Miren que ellas son muy parecidas y a la vez, digamos que también tienen como herramientas diferentes. Cada una tiene como ya sea su plus, o son más sencillitas, otras digamos que tienen como áreas mucho más enfocadas. Pero acá también nos va a servir. Y ya pues la idea, ya para finalizar, es que exploren las otras plataformas que digamos que no les mostré tanto. Yo sé que ya han utilizado Leyes Info, que también es jurídica y también es muy buena. También están estas comerciales. Y ahí se encuentran más artículos que libros. O pues, acá, si no. Nuestro objetivo es buscar más artículos, serían sí, como las de abajo. No, sería también, pues, como digo, estas se enfocan más que todo como en esa parte jurídica. Uh-huh. Entonces, si están tratando algo jurídico, pueden irse como eso que van a encontrar artículos también. También, listo. Digamos que acá, por ejemplo, se arrojan más que todo como mucho, o sea, también artículos, pero también con muchas cosas de la estadística comercial. Y ya. Entonces acá ya la invitación es que ustedes exploren las otras plataformas que digamos que no les mostré. Porque o sea, todas son muy buenas, como les digo, algunas son más especializadas y tienen temas como más específicos. Si ya se quieren como la fija, recuerden que estas seis son multidisciplinarias. Una maneja más información en español, otra más en inglés. Entonces buscar por ambos idiomas. Pero si hay una que la fija, estas seis plataformas. Bases de datos. Que son, ya ven más o menos, como más o menos buscar para que les aparezca solamente artículos y no otras. Ellas siempre van a estar como con su cuadrito de limitadores para que ustedes delimiten ese aspecto. ¿Tienen alguna pregunta?
alguna duda. Por mi parte, no, no sé, mis estudiantes. Nos despejó muchas dudas, muchísimas. Qué bueno. Sí, excelente. La idea es que ustedes también vayan cacharreando, porque eso es mucho de cacharrear, de jugar con las palabras claves y los booleanos y las comillas para que les arroje los resultados que sí sean. Más precisos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. En el chat les voy a... Yo creo que la profe ya dejó el canal de YouTube por si desean revivir esta capacitación. Estará subida el día de mañana. Y les voy a dejar la evaluación de esta actividad para que por favor la llenen. Son preguntas, o sea, no son preguntas de las bases de datos, sino preguntas de cómo les pareció la capacitación. Y de nuevo mi correo. Por si ya les vuelve a pasar, por ejemplo, que no pueden abrir una plataforma o algo, me escriben por ahí, yo ya reviso. Entonces, si ya como eso, como que ustedes ya vayan explorando las otras plataformas que faltan y ya ir buscando. Perfecto, Jessica, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos compartiste hoy. Nos diste pues esa ruta general y ya yo sé que los chicos y chicas van a dedicarle más tiempo, como dices tú, a cacharrearle ya cada una de las bases que quedó faltando, pero nos diste una mirada general y global del manejo de estas plataformas, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Ay, compañera, aquí, qué pena te interrumpa, aquí viendo en la encuesta veo una de gestores bibliográficos y normas APA. ¿Esa cuándo la hacen o la puedo encontrar también en grabaciones? También la pueden encontrar en grabaciones, pero si ya deseas o la profe ya desea ya sea para el mes de mayo, agendar una capacitación sobre el tema. Ah, la podemos programar. Ah, o la busco porque ya para mayo ya. Ya está apretadito el tiempo. Sí, ya no da. Sí, ya si desean, o sea, pueden buscarla. Pero mayo ya podría ser inicios. Sí, podría ser como para principios de mayo, que ya se puede cuadrar con la PUPE. Ahí está lo de Mendeley, ¿cierto? Sí, también. Sí, Gloria, yo asistí a una capacitación de ese tema el semestre anterior y he visto varias por el canal. Te pueden, yo creo que servir esas. En caso de que no programemos la capacitación. Sí, sí, estoy grave. Sería estoy muy grave con eso. Esa zapa. Sí. Claro. O sea, ya sé que deciden que la profe programe una. O, de hecho, yo realicé una este lunes, pero como la grabó la profesora, no he podido subir esa capacitación. Entonces, cuando la suben, pueden mirarla ahí, que ahí estoy todo sobre norma zapa y un poquito sobre el gestor bibliográfico. Jessica, ¿y para este mes no es posible hacerla? ¿Para la próxima semana? No, profe, ya para la próxima, ya tengo agenda. Sí, ya está apretada. Ah, bueno. Sí, igualmente, si quieren me puede escribir, yo miro a ver qué espacio se puede abrir. Ya sea como para la primera semana de mayo o ya para la segunda. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber... Gracias, compañera, muy claro. Gracias, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por su participación. Feliz noche. Gracias, Jessica. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Jessica.